Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de este su espacio de información, Taxco al Día, el verdadero horario de la información. Hoy lunes 19 de octubre del año 2015, una fecha muy, muy importante. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Soy Víctor Hugo López García, llevándole a usted toda la información que se ha generado en nuestro municipio, en nuestra entidad federativa, a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las distintas señales por las que llegamos hasta ustedes. Saludamos a nuestros amigos que nos siguen en la Unión Americana a través de nuestra página www.livestream.com/TaxcoTelevisión y de igual manera a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las distintas señales de cable en el sur del Estado de México, en Cuernavaca, Morelos, en Iguala de la Independencia, en Acapulco a través de Canal 11 y recordarle que todos los días en punto de las 10 de la mañana la repetición de este noticiario en el canal número 11 de USA Telecom en el puerto de Acapulco. Y bien amigos, como cada lunes nos acompaña y nos sentimos de verdad muy halagados que se encuentre con nosotros nuestro amigo el señor Mario Esquivel, quien es presidente del Club de Periodistas de nuestro municipio, para vertir interesantes opiniones. Señor Mario. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto, como siempre, el aprecio hacia ti y a todos los telespectadores que nos ven en este momento. El tema que traigo preparado el día de hoy es relativo a la reunión que hubo de la Secretaría de Turismo para prevenir la protección de niños y niñas que son abusados física y moralmente al ser obligados a trabajar y son víctimas del comercio sexual. Presidió esta reunión por parte de la Secretaría de Turismo la licenciada Guadalupe Gómez Bermeo y el presidente municipal Omar Jalil Flores Majul, presidente de Taxco, ¿no? Así como diversas organizaciones, la CTM, la Canaco, los clubes de servicio y público en general. Desde mi punto de vista, este tipo de delitos deben de ser tratados en el ámbito judicial mediante una corporación especial dedicada y especializada que se aboque a desintegrar a estos grupos delictivos con leyes severísimas para este tipo de delitos. Al DIF municipal le correspondería, a los DIFs municipal de cada municipio, les correspondería la tarea, por ejemplo, de ocuparse de todos esos niños en la cabecera municipal y en las comunidades que laboran en faenas del campo, por ejemplo, ¿no?, que son trabajos mucho muy pesados y difíciles, y los que andan en las calles vendiendo gomas de mascar o en los talleres familiares como zorritas, en la elaboración de las artesanías plateras entre ácidos, sopletes y objetos punzocortantes, y aquellos casos en donde se dan abusos sexuales contra ellos y que por temor o amenazas se quedan en la impunidad, ¿no? Ese sería uno de los comentarios, porque la reunión fue, se ve que la Secretaría de Turismo tiene un presupuesto muy amplio, porque se llevó en un hotel de lujo mediante un desayuno también muy vasto, y hubo folletos, hubo bolsitas, hubo todo tipo de pulseritas, regalo, pero insisto, ¿no? ¿Será que la Secretaría de Turismo tiene tanta capacidad económica que se da el lujo de presentar este tipo de proyectos que, para desde mi punto de vista, pues corresponden a autoridades judiciales, ¿no?, que se deberían de abocar, porque realmente es un caso terrible la cantidad de niños que se desaparecen? Constantemente estamos viendo las páginas de los periódicos donde viene la cantidad de personas que están desaparecidas y los hogares pues que se quedan sin un ser querido. Ese sería por un lado. Para finalizar y brevemente, sería también que nuestro presidente municipal de Taxco, como lema de campaña, afirmó que lo mejor está por venir, ¿no? Pero no especificó para quiénes, ¿no? Y seguramente ha de ser para todos aquellos esos funcionarios, para la cantidad de funcionarios de segundo nivel que están acrecentando la nómina del ayuntamiento, con la complacencia, obviamente, pues del cabildo que está aprobando y todos estos nombramientos. Tenemos, por ejemplo, una dirección de asesoría jurídica, ¿no? Tenemos un coordinador de consejos ciudadanos. Me pregunto cuántos consejos ciudadanos habrá en la población de Taxco para tener un coordinador de los mismos, ¿no? Tenemos una subdirectora de egresos, o sea que hay un director que necesita una subdirectora para poder desempeñar su trabajo. Si a esto le aunamos también que aparte del director y la subdirección existe un equipo de trabajo, pues ¿a cuánto va a ascender la nómina que vamos a tener que pagar todos los ciudadanos del municipio de Taxco, ¿no? Entonces, que alguien me explique
¿Cómo, por ejemplo, el director de prevención al delito va a actuar, ¿no? Si tienes un director de prevención al delito, se supone que el delito no lo puedes prevenir, puesto que se está cometiendo en el momento, ¿no? Entonces, el director va a prevenir los delitos. O sea, son cuestionamientos que tenemos para el ayuntamiento. Y así sigue toda la lista de sus directores en casi todas las áreas y a cuánto va a ascender la nómina municipal, ¿no? Investigaremos y les daremos a conocer. El señor presidente municipal hizo que así con el nombramiento le firmaran también la renuncia los funcionarios si después de 90 días no daban el ancho con el cargo que les fue concedido, ¿no? Y los ciudadanos nos preguntamos, ¿y si no puede con el suyo el señor presidente también va a renunciar? ¿Presentará un plan de trabajo para su trienio? Porque no sabemos qué va a hacer. ¿Presentará un nuevo bando de policía y buen gobierno? Que hace mucho tiempo que no vemos que un ayuntamiento presente un bando de policía y buen gobierno. ¿Y se ajustará a lo que contempla la ley orgánica de nuestro municipio y la Constitución? Preguntas, obviamente, que al final de cuentas pues se quedan en el aire. Esa sería mi participación y muchas gracias por el espacio. Pues bien, amigos, esta fue la opinión, las dos opiniones de nuestro amigo el señor Mario Esquivel, presidente del Club de Periodistas de nuestra ciudad, al cual le agradecemos que cada lunes venga a vertir sus importantes opiniones. Nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias. Pues bien, amigos, vamos a continuar en materia de información. No iba en contra de mí ni de mi familia el ataque perpetrado en Acapulco. Así lo mencionó el gobernador electo Héctor Astudillo Flores. Aclaró ayer en conferencia de prensa que el ataque que realizaron en contra del bar VIP sobre la costera Miguel Alemán no estaba dirigido contra él y su esposa Mercedes Calvo. Sin embargo, dos de sus escoltas resultaron con lesiones, los mismos estaban resguardando el restaurante llamado Forza Italia y posteriormente fueron trasladados al hospital de la base naval Icacos. Vamos a esta primera información. El gobernador electo Héctor Astudillo Flores aclaró en conferencia de prensa ayer y esto fue lo que comentó. Lamento mucho, profundamente, los hechos que presencié y vivimos, junto con mi familia, especialmente con mi esposa y con compañeros, al lado de varias familias que se encontraban en ese restaurante, familias de Acapulco, donde había mujeres y niños. Lamento mucho la pérdida de la vida del señor José Luis Mojica Zabaleta y que hayan resultado heridas varias personas. Agregó que de manera inmediata se trasladó a los lesionados de su equipo a la unidad médica que se encuentra en las instalaciones de la octava región naval y luego de 2 horas de acompañarlos, se le reportó que se encontraban fuera de peligro. Ahí permanecimos junto con mi esposa y con algunos compañeros alrededor de 2 horas hasta que fuimos informados que estaban sin mayores problemas de salud. Abundó que es necesario tomar las medidas necesarias para no seguir en la ruta de violencia y la deshumanización. Indicó que los hechos son reprobables y cobardes y que fueron atestiguados por su persona y por su familia y que queda claro que estuvieron en lugar y momento en que coincidió en este hecho lamentable que se repite y repite en todo el estado. Ya no quieren que sigan ocurriendo hechos violentos. No podemos en Guerrero seguir por la ruta de la violencia y la deshumanización. La violencia no genera más que violencia. Y la sociedad quiere que esto cambie. Como gobernador del estado a partir del 27 de octubre, haré todo lo que esté a mi alcance para que mejoren las condiciones de seguridad pública en todo el estado. Lamentó los hechos en donde se vieron involucrados los acapulqueños y turistas y que vivieron en carne propia. Manifestó que estará pendiente de la familia y de la persona que perdió la vida, José Luis Mojica Zabaleta, al cual a su familia expresó su más sentido pésame y dijo que todas aquellas personas que estaban en el restaurante o que transitaban coincidentemente por la calle y vivieron momentos muy difíciles, les envió un saludo fraterno y toda su solidaridad. Aclaró que la visita al Forza
Italia fue casual. Su llegada al restaurante fue totalmente imprevista, la cual ocurrió al concluir su gira por Tierra Caliente y Zihuatanejo y poco después a una reunión de trabajo en la que tuvo que supervisar los avances de la preparación de las ceremonias para el próximo 27 de octubre, fecha en que rendirá protesta como gobernador. Finalmente, señaló que se requiere de la suma de todos para cambiar la historia de Guerrero. Esto es lo que ocurrió el día sábado, un ataque en contra de este bar VIP ubicado en la costera Miguel Alemán. Pero antes de entrar a estos comentarios, de comentar la nota, vamos a darle la más cordial de las bienvenidas al ingeniero Isaac Ocampo Fernández, quien me acompaña en la conducción de este importante noticiero. Ingeniero, buenas noches. Bienvenido. Gracias, Víctor. Gracias, antes que nada, agradecer, como cada día que tenemos la oportunidad de estar presentes en este noticiario. Bueno, agradecer primero que nada a Dios que nos da esa grandiosa oportunidad de poder interactuar con todos ustedes, querido público, que nos honran con el favor de su preferencia. Saludar con mucho cariño y mucho afecto a todos nuestros paisanos que nos están viendo en este momento totalmente en vivo en la Unión Americana, en Guatemala, en Argentina, que nos están viendo en este momento. Obviamente saludamos con mucho cariño a la gente que está allá en el estado de Illinois, en Chicago, Juan, allá a nuestro amigo Miguel Cabrera, a José Alberto Blanco Montoya, que también anda allá en Chicago, en Los Ángeles, Juan Carlos Meléndez, Fuerza Tasqueña, a Volar Jumiles, ¿no? A Volar Juan Jumiles, Carlos Meléndez también. Juan Carlos Meléndez, gracias Juan Carlos, como todos los días que nos sintonizas para estar de algún modo pues ligado a tu querida comunidad de Taxco. Saludo con mucho cariño también a la gente que nos está viendo en Acapulco, Canal 11. De USA Telecom. Nos pidieron, fíjate, estuvimos la semana pasada en Acapulco y nos pidieron que si se podía repetir nuevamente el noticiero todos los días a las 10 de la mañana. Y pues claro, ¿no? Con mucho gusto vamos a repetir los noticieros a las 10 de la mañana todos los días allá en Cuernavaca, Canal 8 de Telecable en Cuernavaca. Gracias a Cuernavaca que nos están viendo. Sí, Víctor, pues estuvimos atentos, platicando. Tuvimos la oportunidad de hablar con nuestro amigo Héctor Astudillo Flores el día de ayer, a raíz de la situación lamentable, ¿no? El incidente que se dio el día sábado por la noche, en donde precisamente Héctor con su señora esposa, doña Merce, estaban cenando en un conocido restaurante aquí en la costera, Miguel Alemán, aquí. Pues estaba en un lugar comiendo pizzas, pues vamos a decir, en el restaurante Forza Italia, y estaban ellos cenando. Y bueno, se dio un incidente en un negocio, en un antro, a un costado de la pizzería, en donde en ese momento se encontraba nuestro amigo Héctor Astudillo, pues con el susto, digo, pues cualquier persona, ¿no? Oye balazo cerca y claro, se espanta. Hubo por ahí un incidente con dos de sus guardias que resultaron con lesiones leves. Y bueno, pues afortunadamente, mismo Héctor lo ha aclarado, él no percibe que haya sido un ataque en contra hacia su persona, ¿no? Sin embargo, lo que sí no debemos de dejar de comentar, Víctor, no sé qué, ¿cómo lo ve usted, estimado teleauditorio? Las circunstancias que se están dando en Acapulco. Mínimo 6, 7... Sí, muertos diarios. Por día. Diarios, ¿no? Yo creo que le está reventando en las manos la situación al presidente Evodio Velásquez. Obviamente, 15, no es 15. No es culpa directamente de él. Sin embargo, pues él es el que está al frente de la administración y tendrá que atender de manera responsable estas circunstancias. Expresaba el presidente de Acapulco, Evodio Velásquez, que el día de hoy se iba a reunir con una comisión de personalidades colombianos, sí, colombianos que ellos actuaron allá en Colombia para bajar el índice delictivo y que hoy, bueno, habrán de instalarse en Acapulco, habrá un despacho de estas personas colombianas en Acapulco a efecto de tratar de revertir ese índice que ha ido a la alza en cuanto a la violencia en Acapulco. Yo creo que cualquier acción que haga cualquier orden de gobierno municipal, estatal, federal, es válida si es en función de buscar una mayor seguridad para los ciudadanos.
Sí, pues lamentable este hecho violento ocurrido de cerca del gobernador electo Héctor Antonio Estudillo Flores. Sin embargo, ya quedó pues demostrado que el ataque no iba dirigido a su persona. Estuvo alrededor de dos horas, como lo mencionaba en la conferencia de prensa, con los dos escoltas que resultaron con lesiones pues de menor. ¿En el hospital de la base naval? En el hospital de la base naval. Y pues esto también obliga al gobernador electo a que cuando entre en funciones, pues realmente se ponga a trabajar directamente en bajar los índices de criminalidad de nuestro estado de Guerrero. Complicado. Complicado, una tarea, pero sí muy se puede. Complicada, pero que ojalá, digo, y lo decimos porque como guerrerenses, como tasqueños, como mexicanos, pues entre más baje los índices de violencia, de homicidios, pues con más seguridad estaremos viviendo los guerreros. Claro, el turismo, por ende, llegará a nuestro estado. Continuamos, Víctor, continuamos. Ingeniero, el día de ayer, como usted se dio cuenta, y toda la población de nuestro Taxco, fue un éxito la primera carrera ciudadana por la lucha contra el cáncer. Tenemos una entrevista con la primera trabajadora del municipio, la señora Lili Campos, previo al inicio de la carrera. ¿Qué tal, Lili? Me da mucho gusto saludarte esta mañana para Taxco Televisión. Lili, la primera carrera, yo creo que será importante la noble causa que ustedes están consiguiendo para pues la gente con cáncer de mama. Es una noble labor que vienen realizando, Lili. Claro, sobre todo me da muchísimo gusto la respuesta de toda la ciudadanía taxqueña, que nos hemos quitado la apatía, que estamos siendo sensibles hasta esta lamentable enfermedad y que solamente con esto podemos recaudar fondos para poder ayudar a todas estas personas que están padeciéndola y que están viviendo pues momentos muy difíciles. Yo creo que ha habido una respuesta favorable por la gente, como podrás observar, Lili. Me siento súper contenta, me siento orgullosa de mi Taxco. Yo no esperaba menos de los taxqueños y esta es la primera de muchas otras actividades que vamos a realizar. ¿Qué esperas tú de toda la gente en esta carrera? Pues más que nada que nos sensibilicemos, que esto no es ajeno a nadie, que esto nos puede suceder a cualquiera, que esto tenemos una hermana, una prima, un papá, sobre todo los hombres, también que hagamos conciencia, no es exclusivo de las mujeres y tenemos que prevenir. Bueno, pues vemos que aproximadamente unas 150 personas, 200 personas ya están listas para correr contigo. Perfecto, esperamos más, así es que vamos esperando poco a poco, tenemos planeado todo un programa que ahorita poco a poco se los iremos dando a conocer y bueno, pues bienvenidos y a correr. Taxco Televisión está presente y por supuesto a darle con todo. Muchísimas gracias, los gracias, felicito Lili. Por estar aquí, gracias. Gracias, Lili. Bien, y gran motivación también por parte de, no solamente de la presidenta del DIF, Lili Campos, sino también del presidente municipal, Omar Jalil Flores Majul, quien mostró mucho entusiasmo antes del inicio de la carrera y se hizo acompañar de la mayoría de los regidores municipales. Vamos a ver esta nota. Creo que es lo conveniente porque muchos de ustedes ahorita están viendo, bueno, porque está llorando Lili. Bueno. Hace días tenía un familiar muy, muy grave de cáncer. Y me quedé a esperar esta carrera para hacer conciencia y para que todos los tasqueños sepamos que hay, que hay que creer en la prevención. Lamentablemente me acaban de avisar que en este momento perdió la lucha y yo quiero pedirles a todos ustedes que esta carrera sea por ella y él está listo aunque vamos a formar porque yo sé que lo está viendo desde arriba. Vea que aquí se está formando una lucha en contra de este terrible mal. Yo les agradezco de verdad todo su apoyo. No quiero que se torne una carrera triste, quiero una carrera alegre, porque eso es lo que tiene que ser, una carrera alegre, una carrera de esperanza. Entonces, la música va a estar, ustedes van a correr con alegría, pero yo les pido, por favor, que sea por ella. Muchísimas gracias, les agradezco de verdad el estar aquí y el creer en esta lucha. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo creo que vamos a poner manos en la obra y hacer los ejercicios correspondientes para aplicarnos y
darle con todo. Todo contra la lucha contra el cáncer. Bien, emotivas las palabras de la señora Lili Campos de Flores, quien lamentablemente, pues su tía que libraba esta batalla en contra del cáncer, pues lamentablemente ayer, poco antes de iniciar la carrera, pues desafortunadamente recibió la llamada en donde le confirmaban la muerte de su tía y fue dedicada en honor a la tía de la señora Lili Campos. Ingeniero, los ánimos antes del inicio de la carrera. Bueno, yo tengo la información de que fue un número considerable de personas que compitieron en esta primera carrera atlética y bueno, pues organizada por el DIF municipal. Sí. Hemos hablado a lo largo de esta semana y media, acerca de la actividad que ha estado imprimiendo, no digamos el ayuntamiento municipal, sino de manera muy específica el DIF municipal. Tuvimos la oportunidad de tener durante la semana 2-3 reuniones de trabajo con la señora Lili Campos. Ahí nos explicaba la gravedad de la situación de la salud de su señora tía. Lamentablemente, unos momentos antes de la carrera recibió la llamada de Guadalajara, en donde le informaron, como dice ella, que había perdido la carrera. Y aún así, cabe reconocer más aún la entereza, la voluntad, el valor, pero sobre todo ese ánimo de hacer las cosas de la señora Lili Campos. Desde este espacio, Lili, te enviamos un saludo fraterno, un abrazo y una real solidaridad con este momento difícil que estás viviendo. Sabemos que eres una guerrera, sabemos que vas a echarle muchas ganas, sin embargo, son situaciones para las cuales nunca estamos preparados. Así es, ingeniero, pues sí, muchísima gente participó, se hizo este ya famoso cordón rosa en todo lo largo y ancho de la cancha deportiva municipal de La Macarena, en donde pues sí, vimos muchísima gente contenta participando. Estas imágenes, tomas aéreas, pues de verdad se mostró el ánimo, el buen ánimo de la gente y lo mejor, que la gente coopera. Esa toma aérea, tecnología Tasco TV. Tecnología, el dron de Tasco TV lo tuvimos que estrenar para esa toma. Y pues sí, la verdad, muchísima gente participó y el Zócalo realmente lució abarrotado con toda la llegada de los corredores. No era preciso correr, simplemente caminar, acompañar, cumplir con el objetivo que era terminar el recorrido, y al final se hizo una verbena popular, hubo una kermés en donde también hay que agradecerle a todos los patrocinadores, Hotel Montetasco, Pozolería Tiacaya y muchísimas personas que apoyaron, pues, Cacho Figueroa, Panadería. Cacho Figueroa, ¿sí apoyó ahí? ¿Sí apoyó sí Cacho? Sí apoyó a don Aquí Cacho Figueroa. Aquí nos manda cinco panes, pero allá sí mandó muchísimo pan, hubo juegos infantiles para los niños y pues se prolongó hasta la tarde esta verbena popular. Está bien, qué bueno. Pues bien, ya ha llegado la hora de ir a un breve corte comercial. No le cambio porque regresamos con un aviso muy importante de nuestros amigos de que vienen a representar a los ciudadanos inconformes por el aumento a la tarifa de transporte. Pues a todos los ciudadanos. A todos los ciudadanos. Todos estamos inconformes. Vamos al comercial y regresamos. Sonriendo al éxito. Produciendo tu futuro. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Hola amigos de Tasco, yo soy Karina Robledo y quiero invitarlos a que vean próximamente mi programa Pónmelas Bailando por este canal. Va a ser un programa muy divertido, con videos, música, invitados especiales, temas de actualidad, pero sobre todo con mucha sensualidad. No lo olviden, pónmelas Bailando con Karina Robledo. No se lo pueden perder. ¡Besos! Construyendo tu futuro. Cuidando tus sueños.
analizando tu desarrollo. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Hola, ¿qué tal? Somos sus amigos de siempre. De Banda La Costeña, de Ramón López Alvarado, de Mazatlán, Sinaloa. Y queremos enviar un saludo a Karina Robledo, donde están nuestros videos de Banda La Costeña, donde te las ponen bailando. Posada de la Misión, Hotel Museo Jardín, denominado Patrimonio Histórico, el descanso ideal para tus vacaciones. Ven y disfruta de una estancia inigualable, restaurante, alberca, teatro y una espectacular vista. Comodidad y confort en Hotel Posada de la Misión. Cuidando tus sueños. Sonriendo al éxito. Produciendo tu futuro. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su amigo Temo Márquez y lo que usted está viendo ahí atrás no es ni una momia ni tampoco es Munra. Es Macio Sare, que es el nuevo conductor del programa Payaso de Rodeo. No se lo vaya a perder. ¡Súbale que ya es hora! Esto es Payaso de Rodeo. Construyendo tu futuro. Cuidando tus sueños. Analizando tu desarrollo. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Bien, ellos ya estamos de regreso y como se lo adelantamos antes del corte, ya se encuentra con nosotros nuestros amigos Alberto Valladares y Gustavo Jaimes, quienes son representantes de los ciudadanos inconformes por el aumento a la tarifa que se dio en meses pasados. Recordarán que el día jueves estuvieron con nosotros también acompañados de nuestro amigo el contador público José Avilés Cuevas y que gustosamente nos informaron que se habían trasladado a la ciudad de Chilpancingo, ingeniero, para hablar en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, específicamente con el Consejo Técnico y también con la representante de esta importante institución electoral. ¿Para qué? Para ver la manera de llevar a cabo una consulta ciudadana. Hoy vienen a comunicarnos cómo les fue allá en la capital de nuestro estado. Bien, pues gracias, Víctor. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente aquí en su programa, en su noticiario Taxco TV. Agradecemos infinitamente el hecho de que nos hayan ustedes decidido estar aquí frente a cámaras con micrófonos de Taxco TV para darle a conocer a la ciudadanía qué es exactamente lo que está sucediendo. Mucha gente estamos en contra, por supuesto, de esa alza en cuanto al costo de la tarifa, más de un 20%, hablábamos más de un 20% en otros municipios. No ha habido esa alza al pasaje como se ha dado aquí en el municipio de Taxco y obviamente grupos de ciudadanos taxqueños pues están inconformes y además se vale que claro, muestren su inconformidad. Nosotros hemos tenido la oportunidad de que estuvieran en estos estudios también representantes de las organizaciones de transportes, claro. vierten sus razones también y bueno, pues yo creo que aquí tenemos que tener la otra parte de la información. Ya estuvieron con nosotros la semana pasada, claro. el día miércoles, si no me equivoco, estuvieron con nosotros. Y hoy, bueno, pues están de nueva cuenta para platicarlos cómo va la situación. Yo me quedé pensando ahorita en la introducción de la nota, si realmente sea necesaria la consulta ciudadana para poder echar abajo la tarifa del transporte. Pues que nos cuente. Buenas noches, amigo, buenas noches, bienvenidos. Platíquenos, por favor, cómo les fue en Chilpancingo, cómo está la situación. Pues muy buenas noches. Antes que nada, pues queremos dar gracias por este espacio tan importante en este medio de comunicación.
Pues sí, ciertamente como lo comentan, nos trasladamos la semana pasada a la ciudad de Chilpancingo para tener una reunión muy importante con una comisión del Consejo General del IEPC y nos dijeron que el viernes nos iban a dar una respuesta. Pues ya nos entregaron una copia y de aquí nos señalan de que ellos ya le hicieron llegar al presidente municipal Omar Jalil una petición para que él convoque a la ciudadanía a una consulta ciudadana y convoque porque en el artículo 43, el artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana señala que el gobernador, el Congreso y el presidente municipal por sí o una asamblea general, un comité ciudadano o un consejo ciudadano puede solicitar una consulta ciudadana y en este caso es pues para dar marcha atrás a la tarifa indebida, injusta e ilegal que los concesionarios en complicidad con las autoridades del estado pues llevaron a cabo perjudicando a la ciudadanía tasqueña. Pues sí es lo que estábamos comentando fuera del aire y el día que también nos vinieron a visitar, pues que esta consulta ahora sí ya tiene fecha para llevarse a cabo. No, primeramente tiene que dar respuesta el presidente municipal a este oficio que ya se le hizo llegar el día de hoy. Posteriormente ellos el IEPC pues ya va a llevar a cabo la consulta. Van a contribuir con todos los instrumentos para que se lleve a cabo esta consulta. Todos los gastos de operación corren por cuenta del IEPC. Sí, así nos dijeron. Sí. Y en dado caso que la respuesta no sea favorable por parte del presidente. Pues daríamos a conocer a la ciudadanía que entonces el presidente municipal en este caso pues no estaría de acuerdo en beneficiar a la ciudadanía, porque él ha manifestado en repetidas ocasiones que está por llevar a cabo un proyecto muy ambicioso en beneficio para la ciudadanía y creo que esto es muy importante que él lo tome en cuenta y que lo solicite, porque sería pues algo muy importante en nuestra economía, porque nos está golpeando duramente, de verdad, este incremento. Aparentemente es poco, pero nosotros que vivimos en la parte, a la orilla de nuestra ciudad, tenemos varios hijos, tenemos gastos como todo ciudadano y es ahí donde nos golpea muy fuerte. Y no lo estamos haciendo por un beneficio personal, esto es para beneficiar a todo el municipio, porque también en la zona rural incrementaron el pasaje y la gente se queja. Y nosotros somos portavoz de la ciudadanía inconforme. A ver si coincidimos. Dice que no, pues que no es muy, que no afecta mucho, que no fue muy, muy importante, que no fue muy importante el incremento. Yo solamente le diría a la ciudadanía, invitaría a la ciudadanía, pero sobre todo a las autoridades, ¿eh? A ver, hablábamos hace un momento que el incremento del pasaje oscila en un 20%. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hace 2-3 semanas, Víctor, estábamos aquí en un noticiero y a punto estuvimos de pie, de ponernos de pie, Víctor y yo, por tan grande noticia que estábamos dando, ¿eh? El incremento de un peso con 58 centavos del salario mínimo. Fíjense bien, ¿eh? Una dejada en taxi, aproximadamente la mínima, si no me equivoco, está en 22 pesos. 22 pesos. Sí, así es. 22 pesos. Quiere decir que se está llevando prácticamente una subida a un taxi del 30% del salario, que hoy es el salario mínimo 70 pesos. Pero esa dejada mínima es durante el día. Sí. Creo que no hay paridad en esta circunstancia. Por un lado, los servicios, los insumos, pues no tienen el tope que tiene el incremento del salario. El incrementar en un 20%, a lo mejor si lo vemos de que ocasionalmente utilizáramos el servicio público, pues bueno, 2 pesos, 3 pesos que se incrementó,
pues, no es mucho. No es mucho. Pero sí hay gente que utiliza por necesidad este servicio, y créame, yo creo que habrá muchos hogares en donde están hoy con la incertidumbre, o pasaje o leche para los niños. Claro. ¿No? Yo claro, creo que es una situación muy complicada. Claro, y por la noche aumenta, después de las 10 de la noche aumenta el 50%, entonces de 22 pesos suma a 33 o hasta 35 pesos. La señora productora dice que después de las 9, sí. A 33 o 35 pesos, entonces estamos hablando prácticamente del 50% de lo que es el salario mínimo. Sí, yo creo que no es poco, ¿eh? No es poco el costo que... No, y aparte, ingeniero, vamos a hacer la invitación de nueva cuenta a los representantes del transporte en nuestro municipio a que se den cita con nosotros, pues para escuchar las dos partes. Aquí hay derecho de réplica y esperamos, de verdad, porque sabemos que nos están siguiendo, sabemos que nos están viendo, los esperamos aquí, no es para atacar, no es para señalar, es simplemente poner los puntos sobre la mesa y explicarle a la ciudadanía tasqueña lo que la ciudadanía merece escuchar. Y además, Víctor, ahorita para cerrar, preguntamos también allá a nuestro amigo, ¿realmente los choferes del transporte? Yo uso ocasionalmente el transporte público, he platicado con, que por obvias razones me voy a omitir el nombre, para evitar represalias, con 3-4 choferes, yo les he preguntado si ha sido benéfico para ellos el incremento a la tarifa. ¿Y saben qué? De 3 o 4, 5 me han dicho que no. Dicen, ¿sabes qué? El incremento únicamente benefició a los transportistas, a los dueños de las concesiones. Uno de ellos, para transportarme de aquí del estudio a mi hogar, tomé un taxi, me dice, ¿sabes qué? Qué bueno, pues ya contigo por lo menos espero tener otras 2 dejadas para sacar lo de la cuenta y la gasolina. Y ¿no? Nada para su bolsillo. Y nada para su bolsillo, eran las 10 de la noche, ¿no? Entonces son circunstancias, pues que aquí sí hay beneficiados, ¿eh? Sí. Beneficiados, claro. Y sí, benefició bueno. A alguien. Claro. Sí, pues a un pequeño grupo solamente. Miren, nosotros queremos pedirle a los amigos concesionarios que cuando tengan la oportunidad de presentarse, que por favor traigan las copias del estudio socioeconómico que se realizó, pero actualizado, la aprobación del Congreso y la copia de la publicación en el periódico oficial del gobierno. Porque nosotros lo hemos solicitado a diferentes dependencias del Estado y nadie nos ha dado una respuesta. Todos se quedan callados. E incluso no nos dan ni siquiera 5 minutos para poder hablar con ellos. No, y además el día de hoy estoy hablando con una persona de la cual también omitiremos, y nos decía que dentro de su agrupación hay alguien que es asesor del gobernador, y que por ahí también hay un trasfondo en todo esto. Por eso invitamos a los concesionarios a que vengan, expongan los puntos sobre la mesa. ¿Qué nos cuenta nuestro amigo Alberto? Cómo no, hacemos el comentario y queremos dejar bien claro, vaya, en nuestro caminar, ya lo mencionábamos en la entrevista pasada, que nuestra organización, nuestro movimiento siempre se ha dirigido por la vía pacífica, por la vía legal, y en realidad nosotros no queremos confrontaciones con nadie, porque somos tasqueños y yo creo que como tal debemos de vernos. Entonces, yo quiero dejar claro, porque esto lo hemos dicho en algunas otras ocasiones ante los medios de comunicación, de que es importante que los concesionarios, ¿verdad?, puedan presentar esta documentación que les hemos estado solicitando. Nosotros ya se lo solicitamos al delegado de Transporte Zona Norte, donde le estábamos pidiendo que nos mostrara esta documentación, lo cual ha hecho caso omiso, ¿verdad? También les hemos pedido a los concesionarios que por favor, cuando ellos estén en estos medios de comunicación, pues también que hagan esa presentación de esos documentos, y seguramente si ellos los presentan, pues a lo mejor nosotros, vaya, hasta pedimos alguna disculpa. Ya no tendrán motivo. Exactamente, ya no habrá motivo para seguir en esto. Entonces, yo creo que debemos dejar bien claro todo esto, y vaya, si alguna autoridad que seguramente también nos están escuchando, pues quiere hacerlo lo propio, que presentar esa documentación, pues que lo haga. Y si esto no se diera, tanto de parte de las autoridades como de los concesionarios, yo creo que esto quedaría en duda, definitivamente, para el aumento
posterior del transporte, que seguramente posteriormente van a seguir queriendo aumentar el pasaje en Taxco. Y yo creo que debemos de estar muy pendientes los ciudadanos y debemos de organizarnos para poder interferir, para poder estar atentos y que no se abuse, no siga abusando de los taxqueños. Sí, pues mejor queremos hacer la invitación a toda la ciudadanía para que se una a este movimiento porque es en beneficio de todos. Somos una gran familia taxqueña y desde aquí le hacemos un llamado al presidente municipal y le pedimos por favor que solicite esa consulta para que se lleve a cabo y ya el IPC va a determinar si o no es correcto esta alza y si la ciudadanía está de acuerdo o no. Bien, pues ahí están los comentarios de estas personas que encabezan este movimiento en contra del alza del transporte, del costo del transporte. Y bueno, ya dejaron tarea producción, dejan tarea para nuestros reporteros, pues ojalá que vayan a entrevistar al director de transportes a ver cuál es su opinión. Creo que se ha negado a platicar con ustedes, claro. ¿No? A ver si se niega o acepta con la televisión, o aquí iba a venir y aquí canceló. Iba a venir y canceló. Pero bueno, vamos a pedirle a los reporteros que vayan a la dirección de transportes. Bien, vamos a un corte comercial y regresamos. No le cambie, es muy breve. En un momento regresamos. Sonriendo al éxito. Produciendo tu futuro. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Gracias a su lealtad y preferencia, La Vencedora tiene más de 63 años ofreciéndole los mejores precios y servicios en ferretería, electrónica, tuberías y conexiones, jardinería y pinturas, cerraduras y herrajes, suministros y equipo de computación, artículos deportivos y limpieza y mucho más. Ven y descubre las ofertas que tenemos para ti. Visítanos en Álvarez 23, a 2 cuadras del centro de Iguala. Teléfono 33-306-94. Por tradición, tu mejor opción. Construyendo tu futuro. Cuidando tus sueños. Analizando tu desarrollo. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Ahora en Taxco, El Jale, Snack and Beer. Durante el día te ofrece ricas tortas, sándwich y hot dog. Y por la tarde disfruta de unos ricos nachos y bebidas con fruta especialmente preparadas para ti. Te esperamos en la calle Benito Juárez por la subida del Tianguis de la Garita. El Jale, un lugar pensado en ti. Bien, bien, ya estamos de regreso. Nos sorprendieron aquí entre sonrisas. La verdad es que contagia tener pura gente joven ahorita que nos visita. Vaya. Pura gente joven. Realmente no, nos reanima, nos reactiva. Aquí, pues nuestros compañeros de trabajo, puros adultos, puros viejitos, y el que tengamos aquí la oportunidad de tener gente joven, no, iba a decir joven y bella, no, bellas y joven. Está con nosotros aquí personal docente del Colegio de Bachilleres, el ingeniero Miguel Ángel Mata Bustos, y tenemos 3 distinguidas alumnas de la institución del Colegio de Bachilleres, que el día de hoy... Pues el día de hoy están de manteles largos. Se lleva a cabo esta semana, la semana de festejos del 32 aniversario del Colegio de Bachilleres. Con ese motivo voy a pedir, si ustedes tienen a bien, que nuestra amiga Julisa, con J, Julisa Baena, pueda dar lectura a este documento del Colegio de Bachilleres con motivo del 32 aniversario. Adelante, Julisa, por favor. Okay. Daré lectura a la reseña del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero en su 32º aniversario. A iniciativa del entonces gobernador del Estado, Alejandro Cervantes Delgado, un 16 de septiembre de 1983, se inició un trabajo de investigación
y factibilidad en algunas ciudades de la entidad guerrerense, con el objetivo de determinar cómo impulsar la educación a nivel medio superior. Después, a través del decreto 490, el 10 de octubre del mismo año, se oficializó la creación de Colegio de Bachilleres, iniciando las clases en la misma fecha en los 5 planteles con los que se fundó esta institución educativa, ubicados en Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Taxco y Coyuca de Catalán, contándose en ese tiempo con una matrícula total de 962 alumnos y alumnas. Es importante mencionar que el decreto original fue adecuado a las nuevas necesidades académicas y administrativas el 2 de marzo del 2001, publicado en el decreto 210. El Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, noble institución de nivel medio superior, tiene como objetivo consolidar el perfil de egreso en sus estudiantes, capacitándolos y preparándolos para su continuidad en estudios superiores y o incursión laboral, contribuyendo así al desarrollo del Estado. A 32 años de su creación, con 126 planteles, una plantilla de aproximadamente 1.500 catedráticos y 1.400 trabajadores administrativos y directivos, brindan atención educativa a aproximadamente 32.000 jóvenes, mediante sus 126 planteles, cubriendo las 7 regiones, lo que significa una cobertura del 84% de los municipios del Estado de Guerrero. El Colegio de Bachilleres ha forjado, a través de 32 años de servicio educativo, generaciones de grandes profesionistas, de ciudadanos y ciudadanas comprometidas con la sociedad a la que pertenecen y su entorno, posibilitando, a través de un servicio educativo que trabaja día a día en la búsqueda de la calidad, la atención a un gran número de jóvenes que aspiran a prepararse académicamente y contribuyendo así, de forma comprometida y profesional, a forjar un mejor panorama para nuestro querido Estado. Siempre acompañados por la confianza de las familias del alumnado y fortalecidos con el respaldo de las autoridades educativas, civiles y legislativas. Hoy, la gran familia Bachilleres celebra el 32 aniversario, con el orgullo de pertenecer a una noble institución y el compromiso de trabajar de manera colaborativa para seguir escribiendo el nombre de este gran subsistema en las páginas de honor de la historia de Guerrero. Felicidades al Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero. Gracias. Bien, bien, pues qué emotivo, ¿no? Emotivo este mensaje que ha expresado Julisa Baena. Y que además quiero comentarles a todos ustedes que Julisa es actualmente la ganadora estatal, es campeona estatal de oratoria. No fue casualidad que le pedimos que leyera este mensaje. Ella es campeona estatal de oratoria. Inclusive, ingeniero, ella estará representando, ya no a Taxco, estará representando a Guerrero en el mes de noviembre en el estado de Tabasco. Sí, así es, orgullosos en el plantel 4 de que una de nuestras alumnas esté representando al Estado, a Colegio de Bachilleres Estatal, en los próximos juegos de eventos de la zona sur-sureste, en el estado de Tabasco. También hay otro compañero estudiante que estará en Tabasco. ¿Su nombre cómo es? Saúl Juárez. ¿Y él en qué área va, Saúl? Saúl va en el área académica. Va participando en la asignatura de Estructuras Socioeconómicas de México. Qué bueno. Dos jóvenes taxqueños que estarán representando a Bachilleres del Estado de Guerrero en el Estado de Tabasco en el próximo mes de noviembre. Además, bien, ingeniero. Adelante, ingeniero. Además, ingeniero, de deportistas que tendremos también representando al Estado. Ah, qué bien, perfecto. Tenemos al equipo femenil de voleibol.
No sé si me ayudan, señorita. A ver, ¿alguien de ustedes, señorita, que quiera decir quién más va a ir a Tabasco? Voleibol varonil. Voleibol varonil, la compañera Arlet Leónides, que participa en la disciplina de atletismo. 200 y 400 metros planos, y algunas compañeras que fueron seleccionadas para jugar con la selección campeona de Acapulco en los encuentros. Van como refuerzo a otros. Qué bueno. Pues esto expresa realmente, y lo decimos a toda la sociedad, realmente el nivel de trabajo del Colegio de Bachilleres. Colegio de Bachilleres no solamente es deporte, no solamente es académico, es una educación integral que se brinda para toda la juventud tasqueña, hablando en el ámbito local. Bien, también tenemos la presencia de Juliana Martínez. Juliana, platícanos cómo están en Bachilleres ahorita, qué están haciendo en esta semana de festejos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues nos encontramos muy contentos recibiendo ya los festejos del aniversario 32 de nuestro Colegio de Bachilleres. En lo personal me siento muy orgullosa, ya que el Colegio de Bachilleres no solo a nivel académico es destacado, sino también nos permite desarrollar nuestras habilidades con las diferentes paraescolares, como ya lo mencionaron anteriormente. Contamos con las paraescolares de baile moderno o los equipos de fútbol, básquetbol, voleibol, entre otros. Jirel, ¿tú qué quieres comentarnos con respecto a esta semana de aniversario o a la actividad en general que se lleva a cabo en el Colegio de Bachilleres? Bueno, tendremos eventos deportivos y culturales en toda la semana. Yo creo que debemos de impulsar a la juventud a que haga algo diferente. Y bueno, a todos los invitamos de verdad esta semana cultural y deportiva, nuestros eventos, es para todo tipo de personas, no hay edades, y pues los esperamos. Bien, vamos a cerrar esta entrevista con el organizador, con el responsable de la organización de esta semana de actividades académicas, culturales, deportivas, que lleva a cabo el Colegio de Bachilleres Plantel 4 en Taxco, y vamos a escuchar al ingeniero Miguel Ángel Mata Bustos, que es el presidente del comité o del patronato de festejos de este 32 aniversario del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero. Ingeniero, platícanos qué se está llevando a cabo, cuándo iniciaron el día de hoy, cuándo terminan, qué eventos en lo general tendremos durante esta semana, y al parecer el día 25 culminan con un evento cultural y artístico bastante importante, ingeniero. Sí, ingeniero, comentarte que hoy estuvimos de fiesta en Colegio de Bachilleres. Hoy dieron inicio la semana de festejos conmemorativos del 32 aniversario. 32 años, ingeniero, ya preparando jóvenes, trabajando con ellos. Y iniciamos como se inicia una fiesta cuando alguien va a cumplir años, ¿no? Iniciamos con las tradicionales mañanitas, con una salva de cohetes, pastel y una banda, es decir, comenzamos como se debe de comenzar. Y bueno, hemos preparado un programa deportivo, cultural, digno de los festejos de Colegio de Bachilleres. El día de mañana, quiero comentarte que el día de mañana a las 10 de la mañana en el auditorio de nuestra escuela, tendremos, se llevará a cabo una conferencia de actualidad, de un tema de actualidad de la equidad de género en el noviazgo. Esta estará impartida por la Secretaría de la Mujer. El día miércoles tendremos la presentación de un libro, de una monografía de una comunidad cercana aquí, de la monografía de Tehuilotepec, inclusive escrito por el contador José Avilés Cuevas, nuestro amigo mutuo. Estará llevándose a cabo la presentación en el auditorio del plantel. El día jueves se llevará a cabo otra conferencia. Esta será impartida en las instalaciones del Centro de Enseñanza para Extranjeros. Ellos nos hicieron el favor de apoyarnos con esta conferencia. Es sobre literatura en Mesoamérica. También llevaremos a cabo el día jueves en las instalaciones de nuestro plantel el concurso de oratoria. El concurso de oratoria, y cerramos el día.
El día viernes iniciamos con una carrera que partirá de la Estrella de Oro hacia el Zócalo, hacia el campo deportivo Los Jales, en donde se llevarán a cabo algunos encuentros deportivos. Como hay un encuentro muy, se lo recomendamos, muy esperado, los maestros de la prepa 4, con la pretensión de echarnos a perder nuestro festejo, quieren ganarle al equipo de Colegio de Bachilleres. Van a dejar la cancha de Los Jales llena de polilla. Pero bueno, Colegio de Bachilleres contra prepa 4, las señoritas también tendrán su encuentro deportivo con las niñas del plantel 4A de Iscateopan, que actualmente son las campeonas en la zona norte y segundo lugar en el estado. Los jóvenes todavía está por definir el rival. Eso será el día jueves en la mañana. Viernes en la mañana. En la tarde en la plazuela del Exconvento llevaremos a cabo la final del concurso de canto y un fandango guerrerense. Ya está confirmada la participación de algunos músicos fandangueros de la ciudad de Tixla y de la Casa de la Cultura de la Universidad Autónoma de Guerrero. También nos ha hecho el favor de apoyarnos con el grupo de los hermanos Salgado, que vendrán a deleitarnos con algunos sones y gustos de la tierra caliente. El día domingo es el día que culmina nuestros festejos. Comenzaremos con una cabalgata a las 4 de la tarde, que partirá de la garita hacia el Zócalo con nuestras candidatas a reina y candidatos a top model, con algunas danzas regionales. En el Zócalo ya se llevará a cabo la final para escoger a nuestra representante, la señorita Bachilleres, y a nuestro representante, el top model, además de un programa cultural. Pues bien, vasto el programa de los festejos. Ojalá haya la oportunidad de que posterior a esto puedan regresar y nos platiquen cómo les fue en esta semana de festejos del 32 aniversario. Felicidades, Yulisa, Juliana, Yirel, Ingeniero Miguel, gracias por aceptar esta invitación. Y vamos a continuar con nuestro noticiero. Vamos a mandar directamente, ya está aquí regañándonos el que dice que todo lo sabe. La sección más importante, dice Chava. Oye, ¿cómo quedaron las Chivas? Empataron, les dimos chance ahí. Por eso está de impertinente el director de deportes de pero aquí. Pero sin ayuda del árbitro, ¿eh, Chava? Sin ayuda del árbitro. Así es. Qué bueno. ¿Y la América cómo quedó? No sé, Chava. Sin comentarios. Chava sigue atento siempre a la América. Sí, nada más que por debajo de ese vamos azul. A los deportes con Salvador Chava Maldonado. Chava, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles esta noche. Bueno, pues sí, efectivamente, bueno, pues el equipo de la América gana, el equipo de las Chivas empata. Ya platicaremos de esta situación el día de mañana. Hoy nos trae un poquito, y antes que nada, felicidades al Colegio de Bachilleres, 33 años, se dice muy fácil, y caray, buenos estudiantes. Bueno, pues el día de hoy quiero comentarles que el día de ayer estuvimos allá precisamente en la gran carrera, en donde la señora Lili Campos de Flores, al igual que el ciudadano presidente Omar Jalil, la síndico Ana Lilia Jacobo, y bueno, pues toda la gente que se dio cita en esa gran carrera por el cáncer de mama, bueno, pues se dieron cita a ese lugar de la Macarena para salir hacia el centro de la ciudad. Vamos a ver parte de las actividades que tuvimos, en donde, por cierto, pues entrevistas por ahí con Omar Jalil, con la señora Lili, y bueno, pues una serie de fotografías, de imágenes que tenemos. Vean ustedes estas imágenes que tenemos precisamente de la gran carrera. Aquí vemos lo que es el trayecto prácticamente de ahí de la Estrella de Oro, en donde los jóvenes pasan corriendo y afortunadamente todo salió a pedir de boca. Yo quiero agradecerle mucho al director de deportes, el profesor Omar Córdoba, Chimis Córdoba, como todos lo conocen, él es del Colegio de Bachilleres también, y bueno, pues estuvo acompañando, organizando una muy buena organización. Agradecerle al Colegio de Bachilleres, por cierto, que estuvieron todos los jóvenes ahí en el Colegio de Bachilleres en la entrada. Felicidades a ellos, que hicieron un excelentísimo trabajo. Por ahí tenemos una pequeña entrevista y vamos a correr con esta entrevista que tenemos esta noche. ¿Satisfecha, señora? Muy satisfecha.
con el corazón lleno, con esperanza bien puesta y confiando en todos los tasqueños. ¿Un mensaje? Nada más que hay que hacer conciencia. Esta es cuestión de prevenir. Hay que prepararnos, hay que informarnos y hay que combatir este terrible mal que yo creo que nos afecta a todos. Todas las familias, todas las familias tenemos una hermana, un hermano, un papá, alguien, porque no es exclusivo de mujeres. Vamos a concientizarnos, vamos a unirnos en esta lucha contra el cáncer. Gracias, gracias. Bueno, pues ahí está lo que se vivió. Bueno, pues esta plática con la señora Lili estuvo muy sensible por alguna situación familiar que le ocasionó, llorando inclusive al arranque. Bueno, pues ustedes vieron estas entrevistas o estas imágenes. También tenemos algunas imágenes de la llegada, por ahí tenemos algunas imágenes de la llegada, productor. Si tenemos algunas imágenes de la llegada, está pues corriendo lo que son las imágenes, que por cierto, muchísima gente. Posteriormente se llevó a cabo una verbena, por ahí una kermés, en donde concluyeron todos, terminaron todo lo que les llevaron, gracias a los patrocinadores que estuvieron. Ahí está ya la llegada del centro de la ciudad también. Bueno, pues diferentes cámaras se dieron cita precisamente para pues traerles todas las imágenes de lo que se vio precisamente allá en la gran carrera. Pues ahora sí, ahí está Omar, el presidente, llegando a la meta. Posteriormente aquí estamos viéndolo también. Por ahí está la señora Lili llegando también, abrazándolo. Misión cumplida, dicen ellos, lograron llegar a la meta. Por ahí a la síndico, también estuvo llegando por ahí Fernando Marcos, los regidores que se dieron cita para esta gran... Vean ustedes cuantísima gente se dio cita en el centro de la ciudad. Bueno, pues en síntesis, yo creo que también los amigos por aquí, el director, los directores, también estuvieron todos bien, bien activos. Víctor, pues cansadito, pero yo creo que con el ánimo de haber cumplido en esta carrera. Claro, chavo, participando. No agarraste la combi, ¿verdad? No había, chavos. No había. Hasta taxi, por los callejones. Mira, queríamos, íbamos con el licenciado Trini. Y sí, queríamos cortar, pero pues no podía. ¿No? Perfecto, bueno. Trini fue el ejemplo a seguir en esta carrera. Sí, llegó, llegó. Así es que por ahí nos faltó el contador, nos faltó el ingeniero. No, sí fue, aquí sí fue. El ingeniero también. Fue. Ah, el ingeniero, bueno, el contador faltó. Muchísima gente que se oye, felicidades a ellos. Posteriormente viene próximamente la gran carrera del Día del Jumil, esténse atentos. Omar, pues estaremos platicando ya con nuestro presidente para organizar ya lo que va a ser esta gran carrera del Día del Jumil, una muy buena organización que se espera para conmemorar nuevamente nuestros jumiles allá en el Cerro del Huisteco. Lo que tenemos en deportes, ingeniero Víctor, muchísimas gracias y nuevamente felicidades a el fabuloso Colegio de Bachilleres Plantel 4 de Taxco Guerrero. No, bueno, dejamos pendiente la plática del América. Sí, la dejamos pendiente porque, sí. Pues caray, bueno, pues... Ya le dije. Aunque te diré, bueno, no hay mucho que decir, cada semana lo mismo, se acostumbra uno, ¿no? De que sí, sí, debajo de esa coraza siempre azul, y cuando no se enfrente al América, a las Chivas, o no, claro, se enfrente al Cruz Azul, posteriormente ya se puede hablar de lo que sea. Pero que abajo de esa coraza azul hay un corazón amarillo. ¿Qué pasó? Perfecto. Jamás. Bien, Víctor. Nada, ha llegado la hora de despedirnos. Agradecemos aquí a todas las chicas, al ingeniero Mata, al ingeniero Isaac, y agradecerle a todas las personas que nos siguen a través de nuestra página de internet www.livestream.com/Taxco Televisión, a nuestros amigos que nos siguen en nuestra página de Facebook, Taxco TV Noticias, y recordarles que el día de mañana, en punto de las 10 de la mañana, la repetición de este noticiario en el puerto de Acapulco a través de Canal 11 de la señal de USA Telecom. Nos vemos el día de mañana con más información. Bueno, solamente me resta despedir una emisión más de este noticiario Taxco al Día. Agradecemos en todo lo que vale a todas las personas que nos regalaron el favor de su preferencia y nos vamos a despedir como cada día. Cuídese mucho, que Dios los bendiga. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Que pase una excelente noche.